Aquel que busca un tesoro no lo encuentra, porque el tesoro es quien elige quién lo encuentre. Joseph Salex Salex, historias de tesoro. Introducción. Desde la más remota antigüedad, los seres humanos hemos escondido tesoros. En tiempos pasados, en las épocas turbias y durante las guerras se escondieron. Fueron ocultos bajo tierra, en el interior de paredes y al pie de frondosos y longevos árboles, todos ellos destinados a ser encontrados algún día. La Gruta, 1811. Esto que voy a contar enseguida sucedió durante los turbulentos años de la Guerra de Independencia de la Nación. Por aquellos días, los ejércitos de ambos bandos marchaban por los caminos de un pueblo a otro, encontrándose en campos abiertos, realizando estruendosas y sangrientas escaramuzas. Para debilitarlos, a los insurgentes la moneda real les fue bloqueada. No podían hacer uso de ella. Y la necesidad de alimentar a las tropas, de adquirir armas, pólvora y municiones, era una prioridad. Entonces, comenzaron a acuñar su propia moneda, pero solo circulaba entre ellos, y no les era suficiente. Para el movimiento libertador eran tiempos difíciles, y tuvieron que valerse de muchas estrategias para obtener recursos. Existía en el pueblo la historia de un inmenso tesoro, que una condesa y su amante, un fraile franciscano, habían escondido en algún sitio secreto de la extensa gruta que serpentea por debajo del lugar. Se hablaba de oro y plata en cantidades inimaginables, en forma de monedas, barras y lingotes, así como variados objetos. Para los insurgentes del pueblo, hacerse con ese supuesto tesoro se convirtió en una obsesión, por lo que en asamblea determinaron que algunos de ellos descenderían a las profundidades en su búsqueda. La entrada a esa gruta estaba precisamente en la cripta de esa condesa, que se ubica por debajo de la iglesia del pueblo. Los insurgentes acudieron a la iglesia antes del amanecer. Llevaban lo necesario: sus armas, antorchas, un reloj y muchos metros de cuerda, tantos que ni ellos sabían cuántos. Echaron suertes entre los 10. Para decidir quiénes iban a adentrarse en tan tenebroso espacio subterráneo, de manera que 5 entrarían y 5 permanecerían en espera. Se alistaron los 5 insurgentes elegidos por la suerte, encendieron las antorchas y ataron la extensa cuerda a su cintura, a una distancia de tan solo 1 metro el uno del otro. Los elegidos a permanecer afuera estaban encargados de ir añadiendo con nudos más cuerda si era necesario. La entrada a la gruta era una puerta pequeña. Los elegidos a entrar se tuvieron que agachar para poder ingresar, y cuando lo hubieron hecho, avanzaron un par de metros y enseguida se toparon con una escalera que los internaría hacia la gruta. Descendieron despacio y con sigilo, uno tras otro, expectantes. Enseguida sintieron frío y respiraron la humedad del lugar, mientras la oscuridad apenas era aminorada por las antorchas encendidas. Avanzaron y se encontraron con bifurcaciones, entradas hacia varias direcciones. Esto supuso confusión entre ellos, pero volvieron a dejarlo a la suerte y se internaron en aquella dirección que les parecía más amplia. Mientras avanzaban, se percibían sonidos desconocidos y espeluznantes que parecían hacer eco en las paredes de la gruta. Transcurrieron un par de horas y ellos parecían entrar y salir por aquellas numerosas bifurcaciones, de manera que la larga cuerda se enredó como si se tratara de una telaraña, sin que ellos se dieran cuenta. Mientras tanto, los que permanecían afuera ya habían hecho 2 añadiduras. Varias horas después de haber entrado a la gruta, por fin encontraron una habitación natural, en cuyo interior estaba a su disposición aquel inmenso tesoro, del que en el pueblo y la región
tanto se hablaba. Con las antorchas iluminaron el interior de la habitación, y esta pareció llenarse de luz, como consecuencia de todo el oro y la plata que estaba ahí acumulados. Entonces, pudieron ver ahí una cantidad incontable de sacos repletos de monedas. Algunos ya se habían roto por el tiempo, por la humedad, y habían desbordado su contenido. También había candelabros, vajillas de exquisito ornamento y diestra elaboración, cuadros al óleo con sus marcos áureos. A los insurgentes sus ojos les brillaban a la par de los metales preciosos. Era tan vasto el tesoro que con él los insurgentes podrían financiar la lucha armada entera, por lo que se apresuraron y guardaron en los sacos que llevaban cuanto pudieron. Llenaron sus bolsillos y ataron a las cuerdas algunos sacos viejos también. Su felicidad era infinita. Sabían que debían salir a dejar lo que llevaban para después volver por más y más, hasta dejar vacía aquella habitación. Salieron gustosos y a prisa de aquella habitación natural solo para encontrarse de frente a ese enredijo de la cuerda, de tal manera que cuando ellos quisieron encontrar la guía para salir, no pudieron. En terrible situación se encontraron aquellos insurgentes, quienes en un principio conservaron la calma y con paciencia trataron de encontrar la guía. Pero esa paciencia se les agotó cuando las antorchas empezaron a consumir el cebo que las mantenía vivas. Sin la luz de las antorchas, les iba a resultar imposible encontrar la guía de salida. Una a una las antorchas se fueron extinguiendo, quedando los insurgentes a la merced de la tremenda oscuridad que imperaba en la gruta. A tientas siguieron intentando, sin éxito alguno, y entonces el miedo comenzó a hacer estragos en sus corazones, y aquellos sonidos que parecían voces y lamentos atrapados en el tiempo comenzaron a herir sus oídos. Como consecuencia, sus pensamientos se perturbaron. La desesperación se apoderó de ellos, y en un acto de verdadero terror ante el entorno, uno de ellos hizo uso de su espada y comenzó a cortar aquel enredijo que era la cuerda. Comenzaron a correr todos juntos en una sola dirección, pero en vez de dirigirse a la salida, se iban internando hacia las profundidades de la gruta. Presas del pánico, uno de ellos accionó su arma de fuego en contra de las formaciones rocosas, que le parecían fantasmas o espíritus. Ante los inconfundibles disparos, los insurgentes que estaban afuera y el sacerdote, impacientes, comenzaron a jalar la extensa cuerda sin ningún éxito. Para el sacerdote y los demás insurgentes eso parecía extraño. Entonces se acercaron a la entrada de la gruta y pudieron escuchar en forma de eco los gritos de terror de aquellos insurgentes que estaban en el interior. Pedían auxilio con desesperación. Sus gritos denostaban angustia y temor, por lo que se apresuraron a contestar a su llamado desde la entrada, con la esperanza de que sus voces los guiaran y se pusieran a salvo. Es verdad que planearon una expedición de búsqueda y rescate, pero nadie estaba dispuesto a realizarla. Ahí estuvieron durante varios días en la entrada de la gruta el sacerdote y varios insurgentes, escuchando los gritos desesperados, hasta que de pronto, estos cesaron. Otros cuantos días estuvieron ahí, pendientes de cualquier sonido proveniente del interior, pero no, ya no pudieron escuchar nada. Misterio. Nunca más se supo de aquellos valientes insurgentes que ingresaron en la gruta con la intención de encontrar ese inmenso tesoro que habría de levantar la economía para mantener su causa. ¿Quién sabe qué tantas cosas verían ahí adentro? ¿Quién sabe cómo habría sido su final? Tal vez terminó con ellos el hambre o el miedo, o incluso pudieron haberse disparado con sus armas los unos a los otros. Como consecuencia de lo sucedido, los insurgentes se olvidaron de la idea de ir en búsqueda de aquel inmenso tesoro, por el temor a extraviarse. Han transcurrido muchos años desde entonces, y en el pueblo aún se continúa hablando de aquel supuesto tesoro que se resguarda en las profundidades de la gruta. Han sido muchos los que han intentado encontrarlo, pero como es natural, el temor a entrar en ese sitio y no salir es más fuerte. ¿Quién sabe si aún se encuentra ahí ese tesoro? Eso solo se sabrá cuando algunos otros aventurados desciendan a la tenebrosa gruta
solo hasta entonces. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo en tus redes sociales. Esto es de gran ayuda para que el canal de John Misterio siga creciendo y llegue a más personas. Por tu atención, muchas gracias. ¿Quieres pasar un momento ameno con tus familiares y amigos escuchando historias y leyendas de terror? ¿O bien conocer más sobre los misterios que acontecen en nuestro mundo? Contrata a John Misterio. Conferencias privadas. Pasa una noche inolvidable con John Misterio, donde podrás experimentar de cerca el miedo. Precios accesibles. Contáctanos.